la pinche viadera. Pues ya se armó, banda, aquí la descargada en Lagos de Moreno, Jalisco. Estamos aquí en la parte sur de la ciudad. Esta es la avenida Conalep, se llama aquí. Esta parece ser una pensión. Vamos a cargar a León. Al Leoncito lindo querido. Que hubo ahí. Ya tenía rato que no venía aquí a Lagos, banda. Bueno, que no pasaba por aquí, ya tenía mucho tiempo. Esta es la carretera a Unión de San Antonio. Aquí derechito nos subimos a la autopista para treparnos para irnos al Leoncito lindo querido. Ya se la saben. Ahí con el saludo a todos y cada uno de ustedes, todos mis suscriptores y todo el bandón que se acuerde. Sí, desde que andaba en el último Sprint que pasé por aquí. Hace como unos 6 años, yo creo. Pasé por el periférico de aquel lado, por Libramiento, de aquel lado. Ay, hablando del Optimus Prime, el domingo vi a Carlos, aquel despachador de ahí. Dijo que probablemente más adelante iban a volver a comprar camiones para alejarle ese de los fertilizantes. Oye, al chile yo sí extraño un chingo ese jale, banda. Andar por toda la república, va. Y en su mayoría por pura carretera libre. Miren nomás, banda. Aquí la vía es el estado de Jalisco. Un saludo a toda la banda tapatía y jalisciense. Y también los jaliscienses que andan radicando en el extranjero. Sí, ahí les digo. Ay, güey. Me tardé más en registrarme ahí en Bachoco que lo que me descargaron. Ya llegas y te registras en tres bitácoras. Y luego ya te fumigan. Entras hacia un arco y tienes que darle para adelante y para atrás. Dos veces. Algo su pinche está bien feo. No, en cuestión de una hora me descargaron. Fíjense, aquí les prendo el direccional y ahí se entran a rebasar.
Así es en este tipo de carreteras, ¿verdad? Como les había mencionado. Ay, pues pinche madre. En videos pasados. Así es, banda. También quiero mandar un cordial saludo para mi compadre Marco Soria y su carnal. Y para mi compa, el Robert Diesel. De ahí de Guadalajara. También un saludo para Griselda de la Torre, en Tepatitlán. Pues así es, dona. Hay que atorarle. Y ya me mandaron la instrucción de crear en extracongelados León para Laredo. Ya nomás estoy esperando respuesta si hay que lavar el termo o ahí mismo lo lavan. Porque el remolque refrigerado, banda, tiene que lavarse después de cada descargada. Esté o no se vea o no se vea sucio, hay que dar una lavada y una desinfectada. Ahorita voy a esperar respuesta a ver qué dice el coordinador. Acuérdense que al hacer esto, banda, yo no voy viendo el celular, yo nunca quito la mirada de la carretera. Ya se les había dicho en ocasiones pasadas, ¿verdad? Unión de San Antonio, Jalisco. Bienvenidos. Muchas gracias. Saludos a toda la gente de aquí. También muchas gracias y bienvenidos a los nuevos suscriptores. La banda del Eri. Ya son bastantitos, Muchas gracias. Puros suscriptores reales. Ningún bot. Y pues bueno, banda, aquí arriba nos subimos a la autopista. A la maxipista, creo que se llama esta. Y ya para darle a Leoncito lindo y querido, la capital zapatera del mundo. Y pues bueno, banda, ahí los voy a dejar. Cuídense bastante, échenle ganas, pórtense bien, pasen chida tarde de jueves 23 de julio, año 2020. Quedamos pendientes, banda.